pizzería Kentucky o Kentucky de fondo, ¿sí? Bueno, en la esquina de Kramer y Congreso. Estaba dudando, ¿hago un video sobre pizzerías Kentucky o no? Es una cadena muy famosa de pizzerías acá en Argentina, principalmente en Capital y Gran Buenos Aires, pero tienen un montón de sucursales, más de 60. Y no se puede negar en ese sentido que probablemente sea la más famosa pizzería, la más difundida últimamente, desde 2012 que tienen franquicias. Bueno, un éxito sí. Ahora, que si es mi pizza favorita, por lo menos no, pero algunos, no sé, si quieren pongan en los comentarios si es la que más les gusta. Así que bueno, son pizzas que en algunos lugares las hacen al molde, en otros de media masa. Es uno de los temas por los cuales no es mi favorita Kentucky, pues como que en unos locales la siento de una manera, en otros locales la siento de otra. Pero siempre es una pizza por lo menos buena, dentro de todo buena. Lo dejo ahí. Así que bueno, espero que les guste. Sin más preámbulo, vamos a comer la pizzería. Bueno, vamos a comer la pizza de Kentucky. En este caso la de esta sucursal, la de Kramer y Congreso. Con todo este tránsito. Pizzerías Kentucky, la primera sucursal todavía sigue, que es ahí en Santa Fe y Godoy Cruz, cerca de la estación Palermo de tren de la línea San Martín. Bueno, a ver, tiene bastante historia por qué ese nombre Kentucky, desde 1942, como dice ahí el cartel. Bueno, porque a ver, se trataba de unos apostadores, digamos, unos burreros, diríamos en Argentina, apostadores de caballos, que perdieron mucho dinero en eso de apostar a los caballos, pero ya tenían el plan de qué iban a hacer si algún día ganaban una buena pasta, así diríamos, una buena guita acá. Y el plan que tenían era simplemente esto que hicieron, fue que si ganaban se ponían una pizzería entre todos los amigos, y bueno, como ganaron gracias al caballo Kentucky, que fue el ganador de ese premio, en honor a él, el nombre de la pizzería. Pero bueno, el tema de las franquicias, que es lo que hace que ahora tengan tantos locales por todo el país, diría, no sé si por todo el país, eso está por verse, pero por lo menos Buenos Aires y alrededores. Bueno, ¿qué pasa? En el año 2012 un gran empresario de la gastronomía argentina decide comprarle toda la pizzería, tanto esa que ya tenían ahí en Santa Fe y Godoy Cruz, como bueno, en base a eso poder hacer todo el negocio de las franquicias, porque compró la marca. Así que bueno, ahí ven los carteles bien titilantes, que de noche se nota mucho más esto, el colorido de esos carteles. Así que vamos a probar qué tal la pizza. Esperando la pizza acá. Bueno, en este local es la primera vez que vengo, así que no sé. Vamos a ver qué onda, cómo va a estar la pizza. Un día soleado espectacular. Solo que no me gusta comer afuera y que me dé el sol mientras como la pizza, pero para los que les gusta, acá hay mesas afuera, está muy lindo como para comer afuera también. Miren qué radiante está el día. Y el menú con todas las variedades. Hay que calcular un dólar redondeando en 300 pesos últimamente. Vean toda la variedad. Vamos a ver si me pido ahora un fainá. Fainá, para los que no sepan, ¿no? Bueno, es como la pizza, pero hecha solamente con harina de garbanzo. Ahí está la clásica, o una que tiene cebolla de verde. Fugacetas. Bueno, ahí llegó una que es la gran Kentucky, que tiene jamón, como ven. Tiene huevo, tiene morrón. Gracias. Y bueno, y una fugazeta. Yo había pedido fugazeta con jamón. No sé si... perdón, fugazeta con jamón. ¿Es esta o...? Ah, ok. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, está dentro del jamón. Y hay una de... bueno, clásica mozzarella. Ya va a venir el fainá. Y acá ya empecé a probar todo. La masa está muy rica, eso sí. La pizza está rica, tengo que decirlo, pero
esto más bien es así media más, o sea, no, no es como la tradicional al molde, que tradicional también para Kentucky, desde ya su primer local ahí en Godoy Cruz y Santa Fe, cerca de la estación Palermo. Pero bueno, está disfrutable esto. Y llegó el fainá genovés, fainá que tiene cebolla de verdeo. Tocamos ahí de perfil. Bueno, nada, para destacar de esto, vamos a ver qué tal está. Y para rematarla, una de pepperoni. Un invento muy bueno de norteamericano, ¿no? De la pizza. Pepperoni. Vamos a rematar con esto. A ver qué tal la masa. Bueno, acto fallido. La masa, a ver qué tal. La masa está buena, es crocantita. Media masa. Muy rico. Y algo bastante destacable, los ingredientes picantes que uno le puede poner si quiere. Salsa picante, orégano. Acá también uno le puede agregar todo lo que quiera a su pizza. O el, bueno, el ají molido, ¿no? Esto también pica bastante. Así que bueno, para el que le guste picante o con mucho orégano, ahí está, eso está bueno también. Y llega la dolorosa, no tan dolorosa. Ahí está. Las cuatro porciones más el fainá. Más la gas, bueno, sí, la bebida que me pedí. Bueno, esto lo calculamos ahora a un dólar más o menos de 300 pesos. A ver qué onda. Bastante bien, ¿eh? Acabamos ahí de almorzar en Pizzería Kentucky. La atención, quiero decir, bastante bien. La calidad de la pizza, bueno, es más o menos lo que decía en la introducción. A ver, no destaca. O sea, fue una pizza que sigue, de media masa, que me pedí cuatro porciones distintas, como pudieron ver. Le pedí fainá también y está bien, todo rico, todo, digamos, un lugar donde uno viene, bueno, ya sea porque tiene muchas ganas de comer pizza o porque no sabe qué pedir y dice, bueno, ahí justo tenemos una Kentucky, ya sabemos más o menos de qué se trata, vamos a pedir ahí. ¿Vieron la ambientación esto de como un local de comida rápida norteamericano? Más o menos ese es el estilo. Pero no es tan así, fajudo, o sea, no es todo rápido, que tienen todas las porciones ya listas, no. Algunas sí, pero no es esa la onda, digamos. Así que bueno, pero es un lugar, qué sé yo, para más o menos saber qué es lo que te espera, si bien no son exactamente iguales las pizzas Kentucky de los distintos locales, es una de las cosas que he notado. Pero, en fin, es algo que tiene su calidad, está bien. Y los locales que tiene más o menos están bien. Es decir, están en general bien mantenidos, es una atmósfera agradable y todo eso. Así que es nada más para agregar de esta cadena. No creo que siga haciendo videos así de los distintos locales que tiene Kentucky. Además no podría, son un montón. Pero bueno, espero que les haya gustado la reseña y síganme para más videos. Den like, compartan. Y si les gusta la pizza, bueno, vean todos mis anteriores videos de pizzerías y todos los que siguen. Y el gran documental que se viene después, que va a ser como todo un resumen de todos los videos que hice. Pero eso tal vez para finales de año. Así que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Chao.